Tenemos ahora la conferencia Seguridad en la Nube con Christopher Leandro, preventa de seguridad de la firma Datasys. Bienvenido, adelante. Voy a quedarme abajo. ¿Cómo? Voy a quedarme aquí abajo. ¿Abajo? Dale. Ya poco. ¿Me avisan Sí, nada sí. más? Ahí tenés, lo que pasa es que tenés el monitor ahí abajo. No pasa nada. Hola, hola. No, todavía no. Hola, hola. Está muy lejos. No, todavía no. Hola. ¿Me escuchan? Sí, más o menos. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi presentación va a ser un poco diferente. Voy a hablar un poco de ciberseguridad en la nube. Al final el evento es nube 100%, entonces a veces tenemos un concepto muy extraño con respecto a la seguridad en la nube. Muchas veces pensamos que la seguridad es solamente para la arquitectura en físico y nada más. Sin embargo, en nube, todo es lo mismo. Así como aseguramos una infraestructura, aseguramos nuestros dispositivos, nuestra red, servidores, etcétera, etcétera, la nube tenemos que protegerla. Aquí pueden haber directivos de TI, CISOs, usuarios, administradores, etcétera. Todos los que estamos acá usamos la nube, ¿ok? Antes de empezar, si se preguntan qué es esto, en Datasys nosotros tenemos un concepto que se conoce como Cyber Army. Cyber Army es directamente un centro de ciberdefensa y aquí involucramos también toda la parte de nube, ¿ok? Se dice que en la actualidad 98% de las empresas utilizan servicios basados en nube, ¿ok? Y cuando hablo nube, podemos decir que no solamente es directamente una infraestructura, un data center allá arriba, sino que todos en este momento usamos la nube. ¿Quién de aquí no tiene un Gmail, no tiene un OneDrive? Todos, casi 100% de acá usamos la nube, ¿ok? Y la forma de tener la nube también necesitamos asegurarla, ¿ok? Y adicional a esto, vean otro número importante. El número de ataques a infraestructuras en nube es solamente un 17% menor que en redes tradicionales, ¿ok? Muchas veces pensamos que la nube no la atacan, pero no, vean que el número es solamente un 17% menor. Ahora todas las empresas, todas las organizaciones están migrando a nube, esa es la tendencia. Cuando la nube empezó, como ya todos saben, muchas empresas estaban como pensando si pasaban, si daban el paso, si no lo daban, pero ya con que cinco empresas lo dieron, eso empezó a evolucionar. Y a nivel de la región también, no solamente aquí en Costa Rica. Ahora bien, un tema interesante. Se dice que el 70% de las brechas se originan por una vulnerabilidad para la cual ya existía un parche. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver acá. ¿Quién de aquí? ¿Qué es lo que hacemos todos? Porque me incluyo. Cuando en el Windows, por ejemplo, nos aparece una actualización. ¿Qué hacemos todos? No sé si alguien me quiere decir. Lo posponemos, ¿ok? ¿Quién lo pospone? Que levante la mano. Todos, ¿cierto? Casi todos lo posponemos. Ahora bien, y eso a nivel de la infraestructura. Ahora imagínense en nube. En nube también pasa lo mismo, tenemos que actualizar. Igual en el Android, en el iOS, etcétera, estamos acostumbrados a posponerlo. Por una simple razón. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿La seguridad es bonita la seguridad? No, ¿verdad? La seguridad es aburrida. Porque así es, la seguridad es aburrida. Tener que parchar, tener que estar actualizando los sistemas operativos, actualizar el Windows en el cual aparece una actualización cada 2, 3 días, o a veces una semana como mucho, y tenemos que hacerlo, simplemente. Imagínense que en este caso, si nosotros, con el simple hecho de actualizar el Windows o el iOS, etcétera, etcétera, cualquier sistema operativo, nos estaríamos, bueno, estaríamos reduciendo un 70% de las brechas de seguridad. Entonces, vean el dato. Ahora, un tema muy importante para todos los que tienen en este momento un dispositivo en la mano, para todos. Más del 99% de los ciberataques dependen de la interacción humana para tener éxito, ¿ok? Otro dato súper, súper importante. Entonces, les hago la pregunta. ¿A quién cree que ataca un atacante inicialmente? ¿Ataca un servidor específicamente? ¿Se brinca toda la seguridad que existe en una red? ¿O a quién ataca?
A todos nosotros. ¿Ok? Eso es lo que hace un atacante. Ahora, aquí estoy hablando meramente de la infraestructura a nivel general, pero si hablamos de nube, ¿quién administra la nube? Personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a proteger la nube? Más que solamente soluciones. Yo no quiero venir aquí a hablarles de una solución más, porque ya todos sabemos que existen muchas soluciones de nube con todos los nombres, todas las siglas, en seguridad también. Si hablamos, nosotros aquí en este momento representamos a AWS, pero si hablamos de cualquier otro, de Oracle, de Microsoft, de Google, etcétera, todos tienen casi que lo mismo. Son N cantidad de aplicaciones y soluciones que existen en la nube. Y a veces nos volvemos locos con tantas soluciones. Pero al final, lo que necesitamos es proteger cada una de las infraestructuras que tenemos allá arriba. Ahora, vamos a ver. A nivel general, aquí en DataSync nosotros trabajamos bajo un marco referencial que se llama NIST. No sé si alguien lo ha escuchado. ¿Sí, más o menos? Ok, varios de acá sí. NIST es un framework de ciberseguridad que nos indica cómo podemos llevar la seguridad en nuestras empresas, ¿ok? Es un paso a paso, por decirlo de cierta forma, ¿ok? No es simplemente voy a pensar, vamos a ver que llegue un proveedor y les diga, tienen que usar esto porque es lo mejor y porque es el mejor producto. No, simplemente cada uno de ustedes tiene que tener una estructura, una estrategia de seguridad, y eso es uno de los puntos más relevantes. Cada uno de ustedes, si son parte de una organización, tienen que tener una estrategia, no solamente productos y productos, porque yo me puedo llenar de productos, pero ¿qué hago llenándome de productos si no tengo una estrategia? Entonces, con esto, para todos ustedes, pueden investigarlo. NIST se compone de 5 fases principales. La primera, identificar. Primeramente tenemos que identificar las funciones, activos, procesos críticos de la organización, riesgos de seguridad, etc. Tenemos que conocernos. Ahora bien, quiero hacerles tal vez una pregunta. Vamos a ver, voy a contigo. ¿Cómo te llamas? Octavio. Octavio. Ok. Octavio, ¿en tu casa cuántas personas viven? 3 personas. Ok. Ahora bien, si yo te preguntara cuántos dispositivos tienes en tu casa, me podrías dar el número. Dispositivos conectados a internet. 8. Seguro, así. ¿De vida o muerte? No, bueno, que usen en la mano 8. Entre cámaras y... Ajá. Y ok, ¿para qué empresa trabajas? BCP, una empresa mexicana. Ok, ¿cuántas personas son en tu empresa? 80. Bueno, 80, ok. Ahora bien, si en una casa con 3 personas no me pudiste dar el número de cuántos dispositivos están conectados a internet, ahora imagínense en una empresa de 80. Aquí en el país hay empresas que tienen hasta 10,000 usuarios. Entonces, cada uno de esos dispositivos que están conectados a una red, también es muy probable que tengan acceso a la nube y ahí hayan brechas de seguridad. Cada dispositivo es una brecha de seguridad si está mal configurado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos hacer entonces en este caso? Bueno, como número 1 para todos ustedes, tenemos que identificar qué es lo que tenemos. 100%. Una vez que identifiquemos a nivel nuestro, que sepamos qué es lo que tenemos, vamos a poder por lo menos empezar a trazar una estrategia. ¿Ok? Segundo, protección. Tenemos que definir salvaguardas necesarias para proteger los servicios de las infraestructuras críticas. En este caso, la nube. La nube es una infraestructura crítica. ¿Qué pasa si una empresa, un banco, tiene toda su aplicación hosteada en la nube, ahí llegan todos los usuarios, etcétera? ¿Qué pasa si se cae? Todos perdemos dinero, 100%. El usuario va a estar inconforme, ya sea que caiga por un ataque o por algún mal manejo interno. Entonces, tenemos también que tener una estrategia de protección. Tercero, detectar. Tenemos que aplicar medidas adecuadas para identificar rápidamente las amenazas, ¿ok? Ahí sí necesitamos soluciones, claro, pero necesitamos hacerlo de una manera inteligente. Responder, tenemos que responder ante una amenaza. Imagínense que están en sus casas y la casa empieza a incendiarse, no se van a quedar de brazos cruzados. Ya todos a nivel general tienen un protocolo. ¿Cuál es el protocolo si se me quema la casa? Llamo al 911, que lleguen los bomberos, ya hay un protocolo establecido. Ahora, ¿qué pasa en las empresas habitualmente aquí? No digo en Costa Rica nada más, en la región. No existe este protocolo. La nube se puede caer, se pueden caer los servicios por tal vez un ataque de ciberseguridad y no tenemos la forma de cómo responder. Eso lo vivimos todos hace un año acá, ¿cierto? Lo vivimos cada uno de nosotros con Hacienda y con todas las instituciones que sufrieron ataques. No había un protocolo de respuesta y eso es súper importante.
los servidores empezaron a cifrarse, empezaron a perder servicios, y yo no me imagino, no espero caer mal, pero yo no me imagino a la gente corriendo por todo lado porque no sabían qué hacer. Tenemos que tener un protocolo de respuesta. Y último, recuperar, ¿ok? Recuperación. La recuperación es un punto fundamental en cualquier infraestructura. ¿Qué tenemos en nuestras casas para recuperar? Un seguro, por ejemplo. En nuestra computadora, ¿cuál sería un seguro? Tener un respaldo, por ejemplo. En una infraestructura crítica en la nube, también tenemos que tener respaldos porque hacerlo de una forma inteligente y segura, porque ahora los atacantes también atacan los respaldos. Entonces, eso es otro tema importante. Ahora bien, yo no sé si alguien de acá tiene que trabajar directamente con la nube, que me levante la mano. No. Allá sí. Ok, buenísimo. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, ok. Bueno, Miguel le toca trabajar con la nube y bueno, eso tal vez te interese en esa parte. Voy a hacerlo lo más simple posible. Todo en la nube empieza como código, ¿ok? Generalmente, si una empresa necesita desplegar 50 servidores en la nube, no lo va a hacer una máquina por una máquina, ¿verdad? Porque es muy lento. Ahora imagínense en una infraestructura con 2,000 servidores. ¿Cuánto tardarían levantando 2,000 servidores, verdad? ¿Qué es lo que se hace en este caso? Bueno, se utiliza una arquitectura que se llama infraestructura como código. No me voy a ir en temas muy técnicos. Pero, como lo pueden ver acá, bueno, no se ve el puntero, aquí está toda la parte de codificación. Entonces, cuando una empresa quiere desplegar una infraestructura en nube, lo primero que va a hacer es codificarlo, va a tener una estructura y luego lo ejecuta para que las 50, 100, 2,000 máquinas virtuales o servidores o servicios se desplieguen de manera automatizada, de una manera muy sencilla. Ahora, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué es lo que, bueno, ahora digamos las empresas hacen esto para ser más eficientes, pero no revisan el tema de la seguridad, ¿ok? Y eso pasa mucho cuando una empresa quiere migrar su infraestructura en tierra y va a pasarla directamente a nube, ¿ok? Eso es algo habitual que se hace para hacerlo de manera más rápida. Pero las empresas tienen un pequeño problema y es que ese código no lo verifican, no verifican si existe una vulnerabilidad en ese código. Entonces, imagínense yo tener un código para desplegar 2,000 servidores y luego ya tengo la infraestructura montada, pero ese código tiene una vulnerabilidad. Solo una. ¿Qué pasa cuando está en la nube? Van a haber 2,000 vulnerabilidades como tal, ¿ok? Entonces, directamente necesitamos tener una estructura para poder analizar ese código. Entonces, como pueden ver, donde un error en el código se puede replicar a la infraestructura y luego a los servicios, ¿ok? Entonces ya cada vez es más amplio. Ya luego, mitigar todo esto es bastante complejo. Entonces, hay que migrar de una forma segura. En nuestro caso, nosotros podemos apoyarlos a migrar de forma segura todos sus servicios, porque al final, no todo debe migrarse, ¿ok? Simplemente hay ciertos servicios que sí deben de migrarse, pero otros que no, ¿ok? Para ello también, bueno, existen muchas soluciones de seguridad, no voy a hablar de ellas, pero, por ejemplo, soluciones de seguridad que puedo aplicar en la nube, un SSA, un IaaS, Security, un SAST, Secrets Scanning, CICD, CSPM, QEM, Vulnerability Management, etc. Son N cantidad de soluciones de seguridad, pero hay que hacerlo de una forma segura, ¿ok? Ahora, seguridad en la nube, ¿para qué? ¿Verdad? He escuchado muchas personas decir eso. ¿Para qué la seguridad en la nube? ¿Por qué quiero asegurar la nube si la nube es segura? ¿Quién no ha escuchado eso? ¿Verdad? Se escucha mucho. Y en las organizaciones específicamente. ¿Para qué aseguro la nube si la nube es segura? ¿Ok? Pero existe algo muy importante que tal vez muchos de acá ya conozcan, que se llama el modelo de responsabilidad compartida. El modelo de responsabilidad compartida indica cuál es la responsabilidad que tienen las empresas a nivel de para asegurar su información directamente y qué le corresponde al proveedor en nube. ¿Ok? En este caso, al estar en nube directamente pública, nos vamos a enfocar en estos dos. En infraestructura as a service y plataforma como servicio, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen su infraestructura en premisas, en su data center, ustedes son los responsables de todo, de que el data center funcione, la red, los servidores, la virtualización, los sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y los datos en sí. Pero, si ustedes pasan un modelo, por ejemplo, de plataforma como servicio, ustedes
son responsables de su data y su aplicación específicamente. Si algo le pasa a sus datos y los pierden en nube, es su responsabilidad. El proveedor en nube, AWS, GCP, Oracle, etcétera, no se hacen responsables. ¿Okay? Ahora, ¿qué necesitamos hacer en la nube? Bueno, número uno, necesitamos priorizar los problemas más importantes. Eso es lo inicial. Por ejemplo, malas configuraciones. Y eso pasa en la red tradicional. Yo puedo tener la mejor infraestructura, los mejores servicios de seguridad, pero si tengo una mala configuración, todo se viene abajo. ¿Okay? Tengo también exposiciones a nivel de red, vulnerabilidades, exceso de permisos. En la nube pasa muy seguido esto. ¿Okay? Y es también para que ustedes lo tomen en cuenta. La nube debe de tener sí o sí una gestión de usuarios bien planificada en la organización. Si yo soy una persona que es de TI, debería tener acceso a ciertos accesos en la nube, nada más. No debería tener más allá de lo que yo necesito. A eso se le conoce como el menor privilegio como tal, digamos. Ahora, voy a pasar esto. Tengo 5 recomendaciones para ustedes. Número 1, necesitamos parchar y jardinizar todo lo que está en nube. ¿Okay? Parchar es actualizar. Así como lo hacemos con los dispositivos, que hay que hacerlo por seguridad, así de pereza hay que hacerlo, es necesario. Tener buenas configuraciones en nube, eso también es bastante importante. Existen mejores prácticas y, por ejemplo, NIST, lo que les comenté hace un momento, también tiene la posibilidad de brindarles mejores prácticas de seguridad a cada uno de ustedes. Esforzarse continuamente por conseguir el acceso de menos privilegiado de cada persona. Eso también es súper importante en esta parte. Utilizar una estrategia multicuenta y la segmentación de la red para limitar el alcance del impacto. ¿Okay? Desarrollar y poner en práctica un plan de respuesta a incidentes en la nube. Eso es también súper importante para todos. Y desarrollar una estrategia de respaldos y protección. Aquí estoy seguro que todos han escuchado un ransomware, ¿cierto? Bueno, les cuento que el ransomware no solamente afecta la infraestructura física, sino la nube también. Y ahora los atacantes, ¿hacia dónde se están moviendo? ¿A dónde le están poniendo foco? A la nube, porque todos vamos para allá. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Y bueno, nada más para ir finalizando. Este es todo el portafolio que tenemos a nivel de AWS, a nivel de seguridad, donde cubrimos los principales 5 pasos de NIST, toda la parte de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Todo esto, cada uno de ellos es una solución por aparte. Ahí se las dejo de referencia. Si están interesados, pueden pasar a nuestro stand, que estamos acá inicialmente. Bueno, de aquí a la salida, casi llegando a los baños. Y hacerles un anuncio parroquial, por decirlo de cierta forma. Nosotros contamos con un equipo completo de desarrollo, que se conoce como el Software Factory, que es nuestro equipo especializado a nivel de nube y seguridad. Entonces, unificamos tanto la seguridad como la nube, porque muchas veces el simple hecho de tener la nube no me asegura nada. Entonces, tenemos un equipo completo. Cuando van a migrar, los apoyamos a hacerlo de forma segura. Si ya están en la nube, los apoyamos con integraciones, desarrollos en nube, APIs, etcétera, etcétera, para que también ustedes puedan estar tranquilos y seguros allá arriba. ¿Okay? Y muchas gracias.